Y el conflicto armado, el enfrentamiento armado entre Israel y Palestina ha generado repercusiones en distintos países. Aquí, en el nuestro, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó en el día de ayer una movilización por parte de organizaciones sociales y partidos de izquierda hacia la Embajada de Israel en la capital federal. El pueblo palestino está luchando y está tan seguro que no quiere hacer ningún acuerdo con los israelíes, no quiere hablar con ellos para dividir la tierra. Quieren los 26.990 kilómetros cuadrados de Palestina y nadie va a parar a luchar hasta que regresan cada metro de esa tierra. Y estamos convencidos de eso, porque lo que estamos combatiendo es un Estado sionista, que unos europeos que vinieron hasta nuestra tierra, que son fanáticos de una religión específica y nos empezaron a robar tierra, a matarnos, todo en nombre de religión. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Lo que queremos es una Palestina laica para todo el pueblo que vive en Palestina, musulmanos, cristianos, ateos y judíos. Ese Estado militarizado es un agente del imperialismo norteamericano y mundial en Medio Oriente. Y hemos venido aquí a testimoniar nuestra solidaridad incondicional con la resistencia del pueblo palestino. Estamos aquí realizando este acto en apoyo al pueblo palestino para decir bien fuerte, alto los bombardeos del Estado de Israel y en consonancia con lo que está pasando en todo el mundo. Hubo en este fin de semana movilizaciones enormes en Nueva York, en Madrid, en París, en todos los lugares del mundo hubo movilizaciones muy, muy grandes.